Hi, Aleja. teacher. How are you? Hello, Valdemar. I'm doing good. Hello, everybody. Good night. Good night, Good night, teacher. teacher.
We're about to start. Ya casi comenzamos. Espero que les vaya yendo bien con la plataforma. Algunos de ustedes me consultaron, pero hay un momento en el que estoy bastante ocupadito y me cuesta pues corresponder. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Qué bien. And they're interesting beginners one, class four.
Okay, my dear students, let's start. Welcome to the class number 4. Very interesting. Today we're going to continue with more activities, speaking, grammar, pronunciation, and good work. Así que esperen varias actividades. The name of the lesson is very interesting. Vamos a hacer actividad de habla, escucha, gramática, trabajo en grupo, pronunciación. En algún momento, pues, igual que ayer, tiene dudas, please make questions. Necesitan que les explique también de nuevo igual, ¿verdad? Don't be shy and make questions. Recuerden que estamos aprendiendo un nuevo idioma, pues, y hay muchas, muchas dudas, ¿verdad? Muchas preguntas. So let's get started. Today we're going to start with a speaking time. And we have a conversation. So right now I'm gonna model the conversation. I'm gonna talk about the, well, I'm gonna pronounce the whole conversation. I'm gonna say it. And after that, if you have a question, just let me know, okay? Voy a leer la conversación. Si tienen dudas, hay algunas palabras nuevas, ustedes solo me dicen y yo voy a explicar, ¿ok? Luego de eso vamos a ir a algo de pronunciación y pues al igual ustedes van a practicar también. By the moment we are 14 students, así que pues comencemos a trabajar. So the conversation says they're interesting and we have Wendy and Helen. Okay, so it says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Understand? Yes. Okay. ¿Alguna palabrita yes. nueva? ¿Alguna palabrita nueva? No. Todas están. Earrings, creo que dijo. Okay. No sé qué es. Okay. Muy bien. Recuerden, siempre preguntar. Earrings are these things that women use. ¿Qué usan las mujeres acá? Aritos. Those are earrings, okay? That's the pronunciation, earrings. Earrings. Earrings, yeah? These are earrings, okay? They're earrings, okay? ¿Algo otra? Is teacher como este, ¿verdad? It's. No, aquí donde dice, what are these? Ah, what are these? Okay, aquí hay dos preguntas, ¿verdad? What's this is for singular. Ya lo vamos a ir explicando, pero muy buena pregunta, Daniel. What's this? Ejemplo, ¿verdad? I have this. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Verdad? Ok. Yo pregunto, what's this? Es uno. It's an earring. Perdón, it's a ring. ¿Verdad? Es uno. Pero si yo pregunto por varios, me voy a la pregunta de acá abajo, que es lo que vamos a explicar en la siguiente slide. Digo, what are these? What are these? Ya es para plural. Es bueno que adelantemos. Ok.
But in this moment, hello, but in this ¿Qué fue? Moment, what I need you is to practice the conversation, okay? Así que vamos a practicar. I'm gonna create four rooms, okay? Y me practican esta. So take a shot, please. Tomen una captura, por favor. And I'm gonna give you 3 minutes para practicar, más el minuto de gracia que da Zoom, okay? So I'm gonna create the rooms o las salas. Aquí vamos.
Okay, hello again. How was it? ¿Cómo les fue? Very good. Good, good. Okay. That is the purpose, okay? Es el propósito que practiquemos. If we have problems with pronunciations, let me know, okay? ¿Hay problemas con pronunciación? Solo me lo dicen, ok. Yo tengo con interesting, algo así, no, okay. Se me ha ido la pronunciación. Ok, ese es interesting. Interesting. Ah, es interesting, como uniendo la T y la R de un solo. Correcto, ah, ok. Correcto, interesting. O sea, interesante, ¿verdad? Ok. Please pay attention to this. Okay. Pronunciation time. Pronunciation of S of plural nouns. There are three ways to pronounce the S. ES or ES is sibilant. C, S, X, X, Z, S, S, E, H, S, H, A, G, E. Okay. Examples, races, buses, boxes, prices, cases, watches, ditches, changes. Voy a explicar primero esa parte que acabo de leer. Ok, tenemos la pronunciación de la S para nombres o sustantivos en plural. Esto es para efecto de que suene bien nuestro inglés y se escuche cuando estamos hablando en plural o estamos pluralizando las cosas. Ok. Aquí tenemos yes. ¿Qué significa este yes? Que nosotros le agregamos la es para volver o hacer o convertir esa palabra en plural. A esta se le llaman sibilants, o sea, los sonidos, los que suenan así como, esos son los sibilant sounds, o sea, C, S, X, Z, S, S, C, H, S, H, N, G, E. Ok, tengo como ejemplo race, que sería solamente singular, pero digo races, bus, ya saben que ustedes qué es un bus, ¿verdad? Un bus. Pero quiero decir buses, digo buses. Tengo box, que es una caja. Para decir cajas, digo boxes. Price, que es un premio. Para decir premios, digo prizes. Y esta palabra ya la conocen ustedes, ¿verdad? Kiss. Kiss. ¿Qué es? Besos. Ah, entonces para decir besos, digo kisses. ¿Ok? Tengo watch. Aquí es un objeto. Aquí no estamos hablando del verbo. ¿Ok? Watch. O sea, un reloj. ¿Ok? Entonces digo relojes, digo watches, ditches, changes. Escucha la pronunciación al final. Esa ES va a sonar is. How do you say naranja in English? Orange. 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 Y si yo quiero decir naranjas, tengo que pronunciar el is al final, o sea, oranges. ¿Comprende? O digo orange, es una, ¿verdad? Pero compré muchas naranjas, o sea, I bought a lot of oranges. Oranges. ¿Escuchan el is al final? Is. Yes. Oranges. ¿Sí? ¿Sí lo captan? Yes, teacher. Ok, good. Yes. Bien. Pero esa es la vamos a agregar cuando finalice ese nombre sustantivo con estas consonantes que están entre paréntesis. O sea, esta, ¿no? ¿Sí observan? Sí. Cuando terminen C, S, X, Z, S, S, CH, SH, GE. Únicamente en esa va a sonar is.
Okay. Comprende mucho Yes. Sí, se o comprende. comprende poquito. Bastante. Okay, good. Okay, let's continue. Vamos a recordarnos un poco cuando íbamos al kinder, ¿verdad? Bueno, yo no fui, pero cuando nos enseñaron el alfabeto, ¿ok? Porque vamos a ver, vamos a clasificar las consonantes. Listen to this. S sounds S, voiceless. P, K, T, F, P, H, and T, H. Ok, estas son las voiceless. ¿Qué son las voiceless? Son las consonantes. ¿Recuerdan las sordas? ¿A qué le llamamos co voiceless consonants? Voiceless consonants se le llaman porque nuestras cuerdas vocales no vibran, o sea, que el paso del aire pasa libre. Sea, cuando decimos que es el sonido de la P. Cuando terminen los nombres sustantivos en estas letras, al agregar S, o sea, cuando yo lo vuelvo plural, esta S va a sonar como S. O sea, sleeps, books, hats, loves, Loud. graphs, myths. Esa S suena a S. Ok, ya van dos reglas. Ok, we have two rules. Cuando la S suena a S es con las voiceless. ¿Cuáles son las voiceless? Son las consonantes sordas. ¿Por qué sordas? Porque las cuerdas vocales no vibran al emitir esos sonidos. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros lo que queremos es la pronunciación. Right? Ahora, cuando la S suena z, Z, son con las voice. ¿Cuáles son las voice consonants? Son las sonoras. Acá sí hay vibración. Acá. Si usted pone su. Put your fingers here. Acá, póngaselo, por favor. ¿Ya? Va. Y escuche esto. Mire, dice. Ba, da, ga, la, m, n, ing, r, y. Ah. ¿Sienten vibración? Va. Cuando digo ba, da, ga. Con las tres primeras nada más quedemos. ¿Okay? Ba, da, ga. Esos son los sonidos para esas letras. ¿Hay vibración? Ok. Esas son las voice consonants. Ok. Entonces, cuando yo digo crabs, words, bags, deals, dreams, pants, sings, wears, gloves, plays, esta S no suena a S, suena como Z. ¿Ok? ¿Understand? Was. ¿Sí? Yes. Practice. Let's practice. Crabs, words, Words, bags, bags, deals, deals, dreams, dreams, pens, sings, sings, wears, wears, gloves, loves, plays. plays. Perfect, perfect. Esos son los tres casos, ¿ok? Para la pronunciación de los plurales. Así que cuando usted tenga que pluralizar, ya sabe que tiene tres sonidos. Con la práctica vamos a ir asimilando eso, ¿ok? Esto no se asimila ya, ¿ok? Esto es cuestión de práctica. Let's continue. ¿Ok? And this is the time for you. Now we're gonna listen, ¿ok? This is just listening and pronunciation practice, ¿ok? When the S sound Z, when the S sound S, and when the E sound is. Esto ya se los expliqué, ¿ok? Aquí hay más ejemplos, ¿ok? Digo, telephone, telephones. Camera, cameras. Book bag, book bags. Ok, ahí la S suena como Z. Esa es una regla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque termina,
¿Cuál es la última consonante aquí? La N. ¿Cuál es la última consonante aquí? L. R, ¿verdad? ¿Cuál es la última consonante aquí? G o G, sí, ¿verdad? Si me lo dice sí. En español, G. G en English, ok. Y la regla dice que después de B, D, G, L, la S suena como Z. Ok, ¿estamos claros? Esto digo, telephones, telephones, cameras, book bags. Ok, esa regla, es una de las reglas. Vamos a la otra. When the S sounds, o sea, como S. Ok, o sea, desk, desks, map, maps, waste basket, waste baskets. Okay. ¿Qué es a waste basket? Teacher, what's a waste basket? Is canasta, algo así, no. Sí, es un basurero, es un basurero. Okay. Es un basurero, a waste basket es un basurero. Okay, that's a waste basket. Okay, when ES sound is, sentence, sentences. Aquí la ES suena is. Exercise. Exercises. Exercises. Watch. Watches. Perfect. Good pronunciation. Thank you. Welcome. Vamos a practicar todos, ¿ok? Y como esta es nuestra hora para practicar inglés, vamos a hacerlo todos, ¿ok? Telephone. 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 Camera. 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 Cameras. Book bag. Book bags. Book bags. Book bags. Desk. Desks. Map. Maps. Waste basket. Waste basket. Sentence. Sentences. Good pronunciation. Exercise. Exercise. Good. Watch. Watches. O sea que ahí nació aquel, ahí te guacho, ¿verdad? Teacher, ¿qué significa watches? Relojes. En este caso es relojes. Ah, bueno. Recuerden que watch también es verbo. Pero en este caso es nombre sustantivo, ¿ok? Es una cosa. Se viene el verbo, ¿verdad? Sí. Ok. Si alguien anda un bonito reloj, le puede decir, ah, what a beautiful watch. ¿Verdad? What a beautiful watch. Pero si usted quiere decir que está viendo una película, le I'm watching a movie. Ahí es verbo, ¿ok? Son cosas diferentes. Son usos diferentes de la palabra, ¿ok? Now, we're going to continue with another exercise. So far, so good. ¿Todo bien hasta el momento? Yes. Yes, teacher. Good. Yes. Okay, let's continue. Teacher, can you repeat desk, please? Desk, desks. En plural, ¿verdad? Desks, desk, desks. Is that okay? Yes. Okay, thank you. Let's continue. Okay. We're gonna say the plural forms of these nouns, then complete the chart. Okay, vamos a pluralizar. Okay. Address. ¿Cómo lo pluralizan? Addresses. Perfect. ¿Por qué? Porque terminó en SS. Al agregar ES, esa ES suena is. Addresses.
Vamos a ver con briefcase. Ok, recuerde que la última que suena es una S. La E es silenciosa. Agrego S. Okay. Y sería. Love. Teacher. Hello. Hello. Perdone, fíjese que le quería hacer una consulta, perdón. En un ejercicio en las preposiciones, ah, ¿verdad? Ajá. Con todo eso, me salía mal algunos ejercicios, pero yo creo que es porque no sé si el audio no concuerda con, por ejemplo, el address book o address book. No sé si se pone completo o separado. Va separado. Yo también tuve ese problema. Cuando yo lo traté de contestar, lo escuchaba bien y estaba bien escritura y me las tomaba como malas. Ajá, al final yo lo mandé como salió porque la verdad creí que algo estaba mal. Y con respecto a la cartera, ajá, pues hasta ahorita vi cómo lo pronunció usted. Oh. Siempre en el audio decía press. First. Entonces no sé qué es press porque la billetera estaba encima de una cartera como la que está en la imagen. Ah, first, esta. Entonces decía, lo escuchaba como press, first. Pero ¿cómo se pronuncia? First. First. Ah. First. Esa es cartera. First. First. Y también el televisión, por ejemplo, me hacía de televisión. Entonces yo ponía la THE y televisión y la cosa es que siempre me salía mal. Sí, lo mismo. ¿Sí? Ya esas cuestiones son cuestiones técnicas de la plataforma. Cualquier cosa pueden hacer la consulta en el chat, aquí en el WhatsApp, para comunicar esas cuestiones, ¿verdad? Y pues, sí, porque igual yo puedo entrar a la plataforma, pero igual si les da problemas a ustedes, igual me va a dar a mí también. Gracias, sí, okay. Lo que pasa es que como en la imagen no salían los nombres de los objetos, entonces quizás, bueno, pero gracias, teacher. Ok, sí les puedo ayudar yo con con lo que ellos quieren, qué es lo que quiere el ejercicio. Ahí sí les puedo teacher. Ayudar. Hola. El problema es que piden el 100% de la sección 1, el 100% de la sección 2, sí. Porque si no nos lo van a tomar como si no lo hemos trabajado. Y ahí estaba, pues sí, son problemas de la plataforma, aunque uno lo escribiera bien, es problema sí. De la plataforma. Sí, sí. Pero lo tomaba como si no lo hubiera hecho. Entonces, ¿dónde está como el porcentaje? ¿Sí? Daba menos de 100. Entonces, lo que hice fue irme de nuevo y volverlo a contestar esa pregunta que me parecía mala. Hasta que la pude, hasta que me la aceptó, sí. Entonces me apareció el 100% en el récord. Adriana, ¿y qué hizo para que le aceptara la pregunta correcta? También. Lo escribí junto. Ah. Lo escribí junto. Ok. Yo lo escribía separado también, pero no me lo aceptaba así. Ok, entonces, sí, quizás ahí es error de dedo al digitar la respuesta, ¿verdad? Porque ellos se tiene que meter la respuesta ahí, me imagino, a la plataforma para que se la acepte. Entonces, compartan tips entre ustedes que están trabajando la plataforma para pues, que puedan avanzar de la mejor manera. Esa sería mi sugerencia. Ok, let's continue. Ok, thanks for sharing. So let's continue, ok? So we have addresses, and this is? Addresses. Addresses, y este sería? Briefcases. Briefcases, ok? O sea, portafolios. Ok, let me see.
The other one is clock. Clocks. Clocks. Correcto. Perdón, clocks. Clocks. Plural. He. Keys. Keys. Gills. Newspaper. Newspapers. Papers. Ahí suena Z, ¿verdad? Newspapers. Purse. Purse. Escuché una muy buena pronunciación. Purses. Excellent. Good students. Stamps. 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 Suena S, ¿verdad? Porque después de la P, la S suena S. Esas son las cositas que tengo que ir memorizando, ¿ok? Stamps. Television. Television. Televisions. ¿Cómo suena la S ahí? Televisions. Como Z. Como Z. Perfect. Ticket. Ticket. Tickets. Tickets. Ticket. 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 La S suena como S. ¿Por qué? Porque después de T, quiero estar aquí. Suena como S. Perfect, excellent. Porque la perra, mejor. Han comprendido de manera excepcional. Yeah, I really like it. Okay. Now, what I want you to do is, me mandan al chat las que suenan como Z. Escriben Z igual tal, tal, tal palabra. No, ok. La que cuando suena como Betty la Fea cuando venga. La Betty la Fea, no, no, no. Entiendo. Ok. Sorry, sorry. Ok. Perdón, teacher. Don't worry, be happy, ok. Ok. Los que suenan como S y los que suenan como is, ok. Please send them to the chat. Vámonos al chat, ahí me mandan las respuestas del ejercicio. Please. Teacher, perdón, lo va a mandar al chat o no, lo escribimos. Ustedes me van a escribir las categorías.
aquí al chat de Zoom. TV, television, kids. Yes, Jenny. Te falta una ahí, creo. Yeah, let me see. Ajá, falta una with Z. Face. Kids, televisions, and? Newspapers, yes. Bueno, ya vamos a corregir. Al final corrijo yo, ¿ok? Continue, please. We have José Alfredo and Jenny. Adria, no, let me see. José Alfredo and Jenny. And we have a Motorola E7. Marlon, thank you. Very good. Marlon, you're right. Televisions, newspapers, and keys. Excellent. Very good. Audrey, briefcase. Yes, Jenny, that okay. Is addresses, briefcases, purses. Z, television, kids, newspapers. S, check, check. Let's check it. Good, good. You're doing good, Moses. Yes, Walter, you're okay. Yes. Perfect, Adriana, perfect. Briefcases. Listen to the pronunciation. Briefcases. Briefcases. Yes, briefcases. Is al final. Briefcases. Okay. Due to the time, ya nos va quedando poco tiempo. I'm gonna write the answers, okay? Aquí van. Solo anotan, okay? Luego.
Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. Ya les envío el chat, ¿ok? Ok. There it is. Z, keys, newspapers, televisions. Clocks, stamps, tickets, keys, addresses, briefcases, and purses. Okay, my friends. Yes, Jose. Addresses. Very good. Let's continue. Next exercise. Okay, grammar time. We have grammar. These, it, they, and plurals. And we have, this is a camera. These are cameras. What's this? It's an earring. What are these? They're earrings. Contractions. It is. They're, they are. What's, what is? Vamos a la explicación. Ok. Vamos a usar this para singular. Ok. O sea, por ahí me escribió alguien, decía esta, ¿verdad? Es para algo que tengo en mis manos o que está cerca. ¿Ok? Entonces digo, el grammar pattern va así de sencillo. This plus is plus singular noun. O sea, esto más verb be más el nombre sustantivo en singular. Ya traducido en una oración simple, this is a laptop. Understand? Yes. Yes. Ok, muy bien. Ahora voy a explicar con el uso del this. Es para plural. Su patrón es así, mire. This plus are plus plural noun, o sea, estas, verb be, más el nombre sustantivo en plural. Ejemplo, these are capital letters. ¿Ok? Ahora bien, nosotros estamos también aprendiendo a pronunciar correctamente. ¿Ok? This es con una I corta, así que yo voy a decir this. Ok, vean cómo gesticulo, mire. This. Esa es la diferencia. Aquí no me vayan a andar pronunciando this o otra cosa, no. Este es this y este es this. Vean la diferencia, mire. This. This. Aquí hay una I corta, aquí hay una I larga. Esa es la diferencia entre singular y plural. Para decir estos. ¿Ok? Este es this. 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 This.
This. Como que estuviera fingiendo una sonrisa aquí con esta altura. This. Ay, Sí. perfect. This. Yeah, perfect. This. This This. is Good. Ok. This is a laptop. These are capital letters. Muy bien. Ahora, ¿puedo formular preguntas con esto? Claro que sí. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿qué es esto? Voy a decir, what's this? this. Yo quiero preguntar, ¿qué es esto? What's this? ¿Okay? Voy a responder con it's. ¿Por qué? Porque es uno, es singular. ¿Ok? Entonces digo, it's a camera. It's a camera. ¿Ok? Ahora bien, how do you say lapicero en English? Pen. 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 Entonces, si yo le pregunto, o sea, esta es una very easy question for you. Entonces, si yo le pregunto a usted, what's this? This is a pen. Ok, This is vea cómo está a pen. estructurada la respuesta aquí. It's pen. It's a pen. It's a pen. It's Cuando es uno, ¿ok? a Cuando es uno. Ahora, para preguntar por varias cosas que están a mi alcance o están cerca, voy a hacer esta pregunta. What are these? What are these? What are these? What What are these? Excellent. What Eso es para plural, cuando son varias cosas, ¿ok? Y yo le respondo, are ¿verdad? these? Ok, recuerden que esto es un plural noun, los anteojos, ¿right? Y esto se, how do you say anteojos in English? Glasses. Glasses, Glasses. Glasses. glasses, Glasses. glasses, glasses. Entonces voy a responder, there. Glasses. Their Their glasses. glasses. Their glasses. Their Glasses. glasses. ¿Ok? Glasses. Me lo voy a poner porque ya no veo nada. ¿Ok? Good. Thank you. So, what are these? Their glasses. Their glasses. ¿Ok? Recordemos. And this is very important. When I ask for one thing, voy a decir, what's this? It's a camera. Es una manera directa de preguntar las cosas para que me las respondan así directo, ¿verdad? En inglés. What's this? It's a cell phone. ¿Ya? Es una pregunta como What are these? sea, directa y ya la, o sea, me la van a responder en el momento. Teacher, Hello. esa pregunta está en la plataforma que tenemos que hacerla. Ah. Entonces, no sé si eso es lo que estaban preguntando ellos, porque yo cuando la quise hacer, puse this y no me agarró ni una de Ah. las, no sé si, porque usted, creo que aquí, porque me pregunta, what is a cell phone? Entonces, después de what está en lo que sigue después. Entonces, para mí sería this, ¿verdad? It's. Ajá. Yo Ajá. voy a Entonces, responder. Ajá. Continúe. yo, vaya, igualito como está ahí, lo de cámara. Ajá. Cámara, entonces yo puse this, entonces Ah. me dice que está malo. Okay. Es que creo Entonces, que es it. es it. It's. Ajá, entonces volvemos a lo que es del cuadro gramatical. O sea, este es como la explicación que les tengo aquí. Entonces respondan, para responder a what's this, tienen que responder it's. Si es singular. Si les hace la pregunta, what are these? O están los objetos ahí, ¿verdad? Digamos que están unos libros. What are these? Y usted tiene que responder, they're books. ¿Ok? They're books. Esta abreviación que está aquí, por favor, usted tiene que pronunciar there. There. ¿Ok? No me vaya a pronunciar there. There. Porque ese es un error. ¿Ok? Entonces usted, D-E-R, ¿cómo va a sonar? There, 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 there. there. Esa es la contraction, the abbreviation, ¿ok?
que le tengo la explicación acá, ¿ok? It's is equal, it is. There, it's equal, they are. What's, it's equal, what is. Entonces, usted tiene que ya ir acostumbrándose a usar las contractions o abbreviation, ¿ok? It's, there, and what's. A ver, repeat after my beautiful voice. It's, it's, there, there, there. What's. What? What? Bien. What's. Ok, what's. What's. Ok. My students, do you have a question? Teacher, lo que sucede a veces es que cuando uno contesta en la plataforma, por ejemplo, en algunas computadoras para poner el apóstrofe, es lo que, y entonces uno cuando lo escribe sin que no está contractado allí donde uno se le pone comilla y entonces para poner el apóstrofe en la computadora o en el teléfono a veces no hay. Ah, en el teléfono tiene que buscar en los símbolos. Y en algunas computadoras el teclado a veces no está configurado, ¿verdad? Para ¿Cómo no? Si está, es de buscarle. Depende, porque como hay computadoras que vienen como americanizadas, no encuentra la ñ, ¿verdad? Entonces hay que buscarle. Esta que tengo yo es americanizada, así que le he buscado las teclas y pues ya me acostumbré. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes, yes. Maya, tiene que ver cuando pregunto. What this? What's this? Como, ajá, what's. What's this? Ajá, sí, what's this? Ok, es de algo que tengo cerca. Correcto. Entiendo, sí. Lo tiene a la mano. Ajá, lo tengo a la mano. Sí. O lo tiene alguien que está al lado mío, digamos, cerca. Sí, sí, a la par, puede ser. What's this? Porque no es lo mismo que diga algo que está más lejano, como que no. Es aquello. Ahí ya vamos, ahí se usan otros. Ah, okay. Ya uso el that and those. Okay, perfecto. What's that? Pero eso está lejos, está al otro lado de la calle, ¿verdad? O está a una distancia considerable de mi persona. Okay. I have a question. Yes. How do you say they are, pero contractado? Me cuesta mucho. Oh, no, eso es facilísimo. Okay. There. D-E-R. There. Dígalo. No. No, there. There. No, también el niño que lo diga. There. 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 Así es, correcto. There. D-E-R. There. Their glasses. Their books. Their erasers. Their pens. Okay? No more questions. Let's continue. Okay. Regresamos a este slide. Only 5 minutes, my friends. Okay. Si no, al menos resuélvame lo que puedan. Okay, let me see. Number three and number four. Teacher, desconozco qué es eso. Perdón. ¿Qué es eso? Lo que está en la imagen tres. Son, para mí son book bags. Book bags. Book bags. O backpacks. Si le pone book bags o backpacks, para mí está bien, ¿ok? Eso sería el ejercicio y creo que tuve problemas con eso. Ok, ¿sí? Book bags. Esto lo nos vamos a la lámina anterior y ahí vamos a encontrar. Ah, no está acá, sorry. No está, ok. Pero fue book bags or backpacks. Ok, pero creo que lo tenemos como book bag en acá en el libro, ok. So, number three and number four. What are these? Perfect.
Ok, envíenme la pregunta y la respuesta al chat. The same for number four. Only three and four. Métete al... Métete. Teacher, una pregunta. Yes. Mañana van a clases. No, solo es de lunes a jueves. Ah, pensé que se iba a reponer la clase, pero quizás no. ¿Cuál clase? La primera. Pero bueno. Pero la primera la dimos. Ajá, pero como que se le estaba un poquito trabando, no sé, algo ahí. Oh, pues sí hubieron un poquito de problemas, como era como las generalidades. Bueno, está bien, Okay. Eso quería saber. Muy bien. Cualquier cosa les envío un mensaje ahí al chat. Una consulta, teacher, buenas noches. Y de todo esto, ¿no van a dar algún folleto o algo, aparte de las plataformas que tenemos? Ya está, el libro está en la plataforma. ¿El libro se lo puedo? Sí, ahí está completo. Ah, va, lo voy a buscar. Y ahí lo baja, dice... ¿Cómo dice? Students... Students book, o no, no sé, algo así dice. Sí, ahí mismo donde está la plataforma de ejercicios, ahí va a encontrar el students. Ah, bueno, excelente. Mejor quería saber, gracias. Ok. Bueno. Y lo que es esas clases que estamos recibiendo, nos las mandará por WhatsApp al final. Voy a averiguar porque estas quedan grabadas y están en ahí está, YouTube. Ahí están en la plataforma. Ahí están en la plataforma. Ok. Está en la plataforma. Ahí quedan grabadas, ¿verdad? Dice que la teacher anterior, yo estuve en el módulo 2, pero ella lo envió así por WhatsApp, nos envió todo eso. Me se refiere a la presentación. Ajá. Ah, sí, eso sí lo puedo hacer. Ah, bueno, ok. Ok, sí, eso sí. Claudia, tendría que ser, what are these? What are these? Sí, teacher, es que me lo comí. Ah, ok, sorry. Thank you. Y después del what are these, uso el there. Sí, teacher. Ok, thank you. I see my mistake. Ok, don't worry. What are these? There are book bags. Es al revés, Jasmine. Book bags. The other way around. Ok, my friends, we're gonna finish. No, no es, this is a sunglasses. Okay, there are sunglasses. Muy bien. All right. Okay, my friends, let's take attendance. Vamos con asistencia.
Okay, Adriana. Present. Thank you. Angela. Present. Present. Okay, thank you. Brian never show up. Claudia, Yasmin. Present teacher. Thank you. Daniel. Present. 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 Thank you. Erika Fernanda never show up. Francisco, yes, you are there. Francisco Valdomar. Presente. Yes, you are present. There. Yes. Gabriela. Never. Okay. Geraldine, you said? Present. Gloria Isabel, never show up. Jennifer Rojas. Present, teacher. Thank you. Jenny Elizabeth. Present. Thank you. Jose Alfredo Hernandez. Present. Thank you. Jose Alvaro. Jose Alvaro. No. Jose Antonio. Antonio. Eva López. No. Carla Burgos. Carla Burgos. No. Marlon. Presente. Okay, thank you. Moses. Present, teacher. Thank you. Rosa. Hello. Escucho un ruido ahí. Rosa Hernández. Sandra Asensio. Present. Sandra Coreas. Present. Yasmin. Present. And Walter. Walter. Present, present. Okay, thank you. Okay, guys.
So, ok, nomás me queda agradecerles por estar en clase y pues desearles un buen fin de semana. Ok, have a nice weekend and see you on Monday. If, si algo pasa, pues, por cuestiones de alguna cuestión que se tenga que reponer, yo les aviso al chat mañana, ok. Espero compartir la clase con ustedes en WhatsApp para que tengan el material, ok. So, see you and take care. Goodbye. Good night. Bye, teacher. Monday. Teacher. See you Monday. Teacher, una consulta. A ver. Good night, teacher. Tenemos hasta mañana a la medianoche para resolver todas las actividades así de la plataforma. Es. Sí, eso lo tienen ya programada, ya está programada la plataforma para que ustedes puedan realizar eso. Ok. Muy bien. Teacher, una citación. La otra semana me envían a un secretario del país. Entonces, no sé si me pueda conectar. Vea si, yo creo que por la cuestión de internet, pueda que se pueda conectar. ¿Verdad? Pueda que. La cosa es que el tiempo, ¿verdad? Si está ocupado. El tiempo, sí. Estoy fuera del país y no sé hasta qué hora llegaría al seminario, porque según han dicho, llega hasta bastante noche. Todo el día y noche, desde el lunes a viernes. Entonces, si me puedo conectar y si no me voy a comunicar, le mando el permiso. Ah, ahí. Muy bien, muy bien. Sí, lo manda a las personas que, pues sí, a los administrativos, ¿verdad? En el caso, al chat, ¿verdad? Ahí, para va, que tomen perfecto en cuenta la situación, ¿ok? Gracias, entonces. Ok. Goodbye. Good night. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. Feliz noche. Bye, bye.